Bueno, y como siempre, pues lo estamos transmitiendo desde el Instituto Culinario Américas, aquí en Xalapa, Veracruz. Y hoy pues estoy aquí con el director del instituto, mi queridísimo amigo, el chef Víctor Rodríguez. Chef, muchas gracias. Y él nos tiene algo, pues, como para disfrutar, como para los días de que hay que comer mariscos, pescados, ¿no? ¿Y qué claro. nos va a hacer, chef? Bueno, pues una base que es una receta de para pizza, para hacer una masa de pizza, pero tiene un toque diferente, algo de lo que hemos vivido, de lo que hemos aprendido con trabajando en un restaurante argentino aquí en Xalapa hace muchos años. Y el ingeniero Pepe me enseñó esta receta, yo no lo podía creer, pero bueno, háganla en casa para que vean que es verdad. Es una receta que le llaman para pizza a la piedra, y ahorita poco a poco vamos a ir comentándolo. Y los ingredientes sí, son atún y camarón de pacotilla, podríamos utilizar camarón crudo y lo salteamos, ahorita poco a poco vamos a ir viendo. Esto va a ser una base. Vamos a incorporar, aquí tenemos 400 gramos de harina, vamos a incorporar todos los productos secos, tenemos levadura que son aproximadamente 15 gramos, va a depender el clima, va a depender si hace calorcito, tal vez sea menos, va a depender la consistencia que quieran, entre más levadura es, puede esponjar. ¿Y si estamos un poquito en la costa o hacia el nivel del mar también tiene mucho que ver, ¿no? Y aquí tenemos también 15 gramos, una cucharadita de azúcar. Vamos a agregar también sal, que sería como media cucharadita de sal. Estas son los ingredientes básicos para todas las masas. Y aquí vamos a agregar algo diferente, que bueno, puede ser con aceite de oliva, aceite vegetal. Vamos a agregar un poquito de... Eso es lo que... De mantequilla. Lo que dicen, una nuez de mantequilla. Una ¿no? nuez, exactamente, también se le conoce. Y aquí algo extra, le vamos a poner un poquito de hierbitas de olor. Tenemos romero, tomillo. Y así tu masa por sí sola, ya va a tener un sabor agradable. De tal manera que no solamente sirve para hacer la pizza, sino que también funciona a manera de pan. Claro, ¿no? De aquí con eso como, como una focaccia, exactamente, ¿no? Sí. Y bueno, aquí vamos a agregar. Esto es para la salsa. Vamos a. Para la salsa, normalmente se puede hacer cebolla, ajo y jitomate picado, pero hoy vamos a hacer una salsa con casé, que es una salsa. El jitomate lleva. Se le quita la piel, sin semilla, y cortada en cubos. Y aquí solamente vamos a incorporar. Aquí podríamos tener la mantequilla también ya fundida, pero bueno, esto es parte de la magia. Y le vamos a agregar agua. Como dicen por ahí, ahorita ni las manos voy a meter para que esta masa se prepare por sí sola. La verdad se me hacía algo ilógico, algo increíble, porque pues yo he trabajado en pizzerías y pues se necesita mucho, mucho amasado. Pero en este para este tipo de masa lo increíble es eso, que se hace solamente con el tiempo. Y al final lo que vamos a tener es una masa de pizza crujiente, es firme, porque no está tan amasada. Lo que hacemos a la hora de amasar es que se eliminen el gluten y nos quede la proteína nada más de la harina de trigo. Y esto hace que se suavice. Al amasar y amasar con mucho líquido también, hacemos una masa muy suave. Cuando tiene mucho líquido y se está amasando demasiado, nuestro pan va a quedar esponjosito, se va a quedar muy suave y puede quedar alto. En este caso va a quedar una masa crocante y delgada. Va a depender igual de los gustos, ¿ok? Pero bueno, miren, aquí ya está lista, ya no vamos a meter más las manos. Y esto ahorita lo vamos a tapar, lo vamos a envolver. Si tienes algún recipiente con tapa, lo mezclas ahí, lo sangoloteas nada más y lo tapas. Pero igual lo podemos poner cerca del piloto. De preferencia, en un lugar, ahorita lo vamos a mandar lo que es el área de panadería para que tenga otra temperatura.
Bueno, vamos a continuar con esta pues, clase de cómo hacer una pizza. Y hablando de clase, chef, si de repente alguien dice yo quisiera como un curso de cocina italiana, porque estamos hablando de un plato italiano, ¿no? Sí, claro. Aquí tenemos clases que dentro de la carrera, que tiene una duración de 2 años, también por las tardes, sábados, se extienden cursos, tal vez si son sábados, de 3 sábados, entre semana pueden ser 3 clases, dependiendo del tipo de recetas que quieran aprender, lo puedo manejar. El chef Azor también es un especialista, un maestro para las pastas, cocina, ¿no?, italiana, las pastas exactamente, y igual también de repostería con el joven chef Cristian, quien podemos armar un grupo. Siempre les comento a las personas, amas de casa, que tengan un tiempo libre, se organicen y con 4 o 5 personas empezamos un pequeño taller de repostería, de panadería, de pizza. Que le digan a sus vecinos, ¿no? Así es. Claro que sí. A su novio, a su esposo, ¿no? Claro que sí. En ocasiones también hacemos, ya te ha tocado venir aquí a catas de vino con nuestro amigo Víctor Valdivieso. Y bueno, hacemos una presentación de bocadillos y el bocadillo lo marinamos con algún vino, ¿no? Exactamente, queda ahí. Y bueno, el ambiente muy, muy, muy agradable, conversar acerca del tema del vino. Y aquí estamos haciendo lo que es una salsa casé para nuestra pizza. Si me apoyas a freír, le vamos a poner un poquito de mantequilla. ¿Aceite de oliva o mantequilla? Los dos, chef. Le vamos a poner un poquito de mantequilla y un poquito de aceite. Y por lo pronto... Como 10 gramos. Así es, más solo o menos. Un poco. Ok. Ok. A mí me gusta combinar los dos para que no tenga esa fuerza del aceite de oliva, bajar un poquito la intensidad. Podíamos combinar aceite de oliva con otro tipo de aceite semilla y también para que no se queme la mantequilla, perdón. Y bueno, aquí les quiero mostrar el jitomate, cómo quedó perfectamente escalfado, porque no se desbarata ni nada, está muy, muy bien. Y bueno, esto nos sirve para ensaladas, aparte de como ahorita para esta receta lo vamos a utilizar para la salsa. Y lo que hacemos solamente va a ser quitar las semillas. Si tiene caldito, como decías, cuando están muy jugosos, este caldo lo reservamos y nos sirve también para ponerlo a la salsa. Exactamente, hacemos como una especie de puré, un machacado o un mojo, como le llaman también en Europa. Hacemos un mojo con jitomate y se lo untamos al pan tostado, un poquito, claro, de queso parmesano y una copita de vino, digo yo, y una, ¿no?, una copita de vino y a disfrutar, ¿no?, para estos días así de fin de semana, para empezar la reunión, ¿no? Bien vale la pena darse ese tiempo, ¿no? Porque aparte hacemos reuniones, yo le llamo reuniones, que es un taller, un curso para parejas, amigos, novios, esposos, de cocinar. Estamos cocinando y compartiendo una copita de vino y después se van a sentar ellos a disfrutar lo que cocinaron, acompañados de un maridaje, ¿no? Claro. A ver, y cocinar pues es convivir. Ahí ya le vamos a poner, ya está acitronado la cebolla y ajo. Le vamos a poner el jitomate. Ahora mismo, ¿no? Así es. Y bueno, en ocasiones, por cuestiones comerciales, por cuestiones de costo, se utiliza puré de tomate. Tratamos de evitarlo lo más que se pueda, pero por situaciones de trabajo, de volumen, de color, de presentación, de sabor, agregamos un poco de puré de tomate. Lo que más se puede evitar, igual los concentrados como caldos de pollo, granulados, todo eso, tratamos de evitar.
Bueno, chef, tú síguele allá. Yo estoy aquí terminando de limpiar los champiñones. Los champiñones que hay que pasarles un paño, como lo estoy haciendo yo, en lugar de ponerles agua, porque se pueden poner aguados y así ya. Sí, de hecho hay que tener mucho cuidado con el producto que manejamos. Ahorita estamos poniendo sal y pimienta, estamos rectificando de sabor. Recuerden que aquí es cebolla, ajo, jitomate en concasé, que es un término de la gastronomía. Es jitomate escalfado, pasado por agua 20 segundos y después lo retiramos y en agua fría detenemos la cocción. Con esto, bueno, podemos retirar muy fácilmente la piel, que se llama escalfar. Quitamos las semillas y después lo vamos a cortar en pequeños cubos. La otra parte también sería cortar en trozos cebolla y ajo y el jitomate escalfado para después licuarlo y así ya no tenemos la semilla. Se hace esto y ya se regresa a calentar y sazonar. Se hace esto para evitar la semilla y la piel nos causan un poquito de acidez. Aquí está completamente natural, pero como decía el chef hace un momento, lo dejamos reducir para que suelte todo su sabor el jitomate y un buen color. Tiene de hierbas de olor, tomillo, orégano, laurel y un poquito de romero. Podríamos aplicar también albahaca picada, un poquito de albahaca casi al final para que nos aporte otro sabor. Va a ser cuestión de gustos y para los ingredientes que vamos a utilizar, aquí tenemos las aceitunas, pueden ser aceitunas negras, champiñón, cebolla, podríamos cambiar por cebolla morada o un poco de chalot también. Y es una combinación perfecta, muy, muy mediterránea. Podríamos dejar esta pizza con puros vegetales, sin la proteína del atún o el camarón. Mientras estabas comentando todo lo que tenía y lo que se había hecho para llegar a este punto, hablabas también del color y resulta que luego con la acción de la batidora, pues el color puede cambiar, ¿no? Exactamente. Entonces puede palidecer. Pues. Y también en cuestión del tiempo de cocción, cuando está reduciendo, el producto, la salsa, cambia de color. Es como cuando dicen está medio sancochado, uh-huh. Tiene un color. Cuando lo dejas cocinar es otro. Y después si lo vuelves a recalentar, puede tener otro color y obviamente sabor también. Ahí va. Y esa salsa la podemos utilizar para una pasta. Podríamos saltear estos ingredientes, cebolla, ajo, pimienta, champiñón, unos camarones o un atún ahí y le agregamos esta salsa, una pasta, ¿no? Queda perfectamente, ¿no? Y bueno, de ahí sale la famosa pasta marinara que puede ser con algunos productos del mar y queda excelente. Y bueno, para igual una lasaña, unos ravioles, está perfecto. Pero bueno, todos son bases. Recuerden que partimos de un punto y de ahí podríamos ir combinando. De esto es una de las salsas madres, la salsa casé, que se pueden hacer infinidad de cosas. Bueno, vamos a continuar, chef. Yo aquí de ayudante con el queso. Tú vas a estar ahorita de pinche y vamos a... Aquí está nuestra masa. Digo, se deja reposar. Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque ¿cuánto tiempo, chef? Esta masa es dura, como no se incorpora tan rápido, debe de pasar por lo menos una hora para que pueda empezar a formarse los gases. Y dependiendo de la cantidad de agua, dependiendo del tiempo también que le van a dejar fermentar, eso va a ser la consistencia que nos va a brindar nuestra masa de pizza. Esta, la verdad, quedó muy suave, pero sí, por lo menos debe de pasar una hora. Cuando podríamos hacer una en media hora, con un poquito más de agua, con más levadura también, va a depender del tiempo, ¿no? Aquí tenemos unas charolas que son, realmente son comales, no son especiales para pizza. Son unas charolas en las que
hacemos tortillas, los utilizamos de todo. Pero funcionan. Sí, funcionan muy bien. A diferencia de las parrillas que venden, que tienen huequitos para pizza, pues obviamente tienen un costo mayor. Y si es para el negocio, pues se van enchuecando, se van rompiendo. Y estos comalitos que luego por ahí venden, andan los señores en las calles vendiendo, pues funcionan perfectamente. Aquí solamente lo que vamos a hacer es a pinchar un poco. Esto es para que no tenga elevaciones con el calor, no se eleven y se derrame los ingredientes. Hay diferentes formas de armar la pizza. Mucha gente pone los ingredientes, después el queso. Las dos son válidas, vamos a poner, pero primero la salsa, no se lo voy a olvidar. Aquí ya tenemos nuestra salsa, que bueno, podríamos dejarla reducir hasta que quede completamente como una pasta. Esto recuerden que es algo más artesanal, porque se lleva más producto en cuestión del jitomate. Y comentábamos fuera de cámaras que bueno, para cuestiones de comercio, de venta, utilizan puré de tomate enlatado y obviamente pues va a tener otro sabor y otro color, y muchas personas se dejan llevar por las apariencias en este caso, claro, del color de la pizza, ¿no? Pero al probar pues sientes demasiada acidez. Y bueno, si se dan cuenta, nos sale una pizza, bueno, para dos o tres, dos tantos de pizza mediana, o tal vez una grande, una y media, o una charola rectangular, con esto es suficiente. Aquí ponemos el queso, ponemos los demás ingredientes que tenemos aquí. Aquí hay otra opción, que podrían saltearlo antes de, como la masa es muy delgada, se va a cocinar rápido, en un promedio de 10 a 15 minutos. Podríamos precocerla, la masa con 5 minutos está lista, y ya después otros 5 minutos nada más. O podríamos saltear también aceite de oliva, salteamos cebolla, un poquito de ajo, los pimientos, pero el sabor que tiene aquí los productos en crudo, la verdad es algo increíble, porque todavía ahí van a se dejar puede su, sentir, jugo, ¿no? Su, exactamente, su esencia. Se puede sentir el crunch.
Bueno, ya aprendimos aquí con el chef Víctor Rodríguez a hacer la pizza. ¿Cuánto tiempo en el horno, chef? De 10 a 15 minutos, depende del horno, porque pues decía por ahí un muchacho, le preguntaba al maestro, ¿de dónde quema el horno? Pues de donde te atontes, ¿no? Va a depender cómo conocen su horno, pero de 10 a 15 minutos, depende cómo la quieran. Esta está crujiente. Ahorita, 180 grados. 180 grados, de 180 a 200. Lo pueden hacer en un horno de casa, no hay problema. Y si no, la otra técnica que mencionamos a la parrilla, algún día la practicaremos. Ahí tenemos la parrillita, hacemos aquí humo y hacemos con otra versión de pizza. También se puede abrir el horno si ya sabemos de qué lado quema más, darle la vuelta, ¿no? Exactamente. Y bueno, ya aquí para terminar. Mejor vengan aquí a aprender con el chef Azor, con el chef Víctor Rodríguez. Les voy a enseñar hacer aquí cocina tantito italiana, para que vean cómo está. Sí, se ve que está doradita, ¿verdad? Así. Dorado, está crunchy. Así son en Italia, delgaditas, en la orilla. Y bueno, pues ahorita vamos a probar porque todos estamos aquí salivando. Bueno, pues ojalá lo puedan hacer, disfrutar. Los esperamos en el próximo programa con Sabor Jarocho aquí en TV Más, la televisión de los veracruzanos. Salud, chef. Salud. Gracias. Gracias.